¿Eh? ¿Sabes qué? Que arroz. Está bien. ¿Cuánto arroz se cayó aquí? Todo un saco de arroz. Esa camioneta de la DGC que está ahí. Hola, hola, saludos. Félix Corona, le habla, periodista. ¿Ustedes? Félix Corona, periodista. Ah, periodista, ah, pero usted es de la gente mía, ¿verdad? Sí, sí. Yo tengo una hija que es periodista. Ah, bueno, pues usted ya sabe. Ya donde hay un periodista ya. Sí. ¿Y usted me puede decir algo de lo que pasó aquí? Sí, este camión, el señor... Le hicimos la señal de pare porque iba a entrar una patana y él no obedeció la señal de pare. Corrió casi para este lado, se trayó con una camioneta de la de nosotros y eso fue hasta el momento lo que pasó. Gracias a Dios no hubo muerte, que es uno de los puntos importantes para nosotros. Lo que hay es daño material. ¿Y este, qué tipo de arroz es este, señor? Muchas gracias. Ese es un arroz denominado greña. Yo no lo conozco bien, pero sé que le dicen greña. Veo que son, que están como picaditos. Así. Picadito, así mismo es. ¿Qué tipo de arroz es? Gracias, señor. Sí, muy bien, señor. ¿Qué tipo de arroz es ese? Medio grano, arroz. Es el partido del arroz. Pero ya está listo para consumir. No, eso no lo vende en la frontera, eso va hacia la frontera. Y dígame qué fue lo que le pasó, cuéntame su versión. No, venía bajando ahí, una pata venía saliendo, la goma de la DGC venía saliendo, no vio para arriba y no encontramos, tuvimos el accidente. ¿Y su vehículo en qué estado se encuentra? No, está desbaratado, está para allí, para la DGC. ¿Usted iba para la frontera? ¿Era? Sí. Ajá. Ahora no. Tenemos... Bueno, aquí en el sector La Cumbre de la autopista Duarte reportamos este accidente donde un camión cargado de arroz de medio punto se ha volteado luego de impactar con una camioneta de la DGC que sale al principio de este video.